Bueno, estamos en la base militar del Cabo Silleiro. Mirad qué vistas. Ahí están las Islas Cíes, el cuartel ahí abajo. Y el faro Silleiro ahí. Aquí hay un cañón aquí abajo. Ahí hemos subido esa torre. Es que hay una entrada a los túneles, pero no sé exactamente dónde es. Creía que era donde he entrado ahora, creía que era ahí, pero no es. Aquí hay uno de los cañones que apuntaban a la ría. O sea, apuntaban al océano Atlántico. Amigo en puro. Ah, qué pasada de cañón, tío. Era cacharro, ¿eh? Nunca se utilizaron aquí. Afortunadamente. Oh, mirad. Ahí sube uno en bici, tío. Totalmente tapado esto. Ahí la torre donde he subido. ¿Sería telemetría eso? No entiendo mucho. Aquí el faro Silleiro. Y es que las vistas son espectaculares, macho. Son las 3:30 de la tarde. Allá al fondo no se ve porque está a guarda. Mucho más para el fondo entre la niebla. Yo creo que la entrada está ahí, pero ¿cómo subo ahí? Me he traído el bicho este, pues porque tengo que dejarlo fuera, lo encadenaré a algún lado. Espero no me la roben, pero bueno, me daría menos pena que la Génesis. No sé cuántas cobiñas hay aquí. De nuestros ancestros hacían ofrendas aquí en estas cazoletas. Lagartos que están al sol y se esconden a mi paso. ¿Qué pasa, tío? Vaya sitio más guapo este, me encanta. El caso es que he visto un boquete abierto, antaño cerrado. Se ve que lo han vuelto a abrir, pero vamos a ver qué hago para cheirar ahí. Tenemos unas amiguitas desbrozando los laterales del camino. Y aquí al lado de la zona esta donde están las ruinas del cuartel militar. Mirad qué mirador han hecho con su barandilla y todo. Y aquí una cazoleta de aquella época, nuestros ancestros que hacían ofrendas a los dioses, siempre apuntando al mar. Ahí más para allá está Bayona, se ve el parador de Bayona. Las Islas Cíes. Luego las vistas desde la base militar son espectaculares, ¿eh?
Parece que aquí había otro nido de ametralladoras, quizás. Más cazoletas. Aquí está dentro el cuartel. Fijaos cómo está la entrada, ¿eh? Todo esto era una carreterilla para entrar ahí con los camiones y los coches militares y tanques y tal. Y ahora está todo cubierto por la maleza. Y me está costando mucho entrar porque es que no para de pasar gente, tío. No sé, la gente en vez de echar la siesta se pone a pasear por aquí, ¿eh? Estas son las casas de los altos mandos que habían aquí. Estos chalets. Bueno, las casas de los altos mandos por atrás están todas las ventanas y puertas tapiadas. Y aquí no para de pasar gente con coches y andando y uf, no sé. Mira qué chulo. Qué agobio, tío. Parece una autopista esto con tanto coche, no se puede estar tranquilo. Yo quiero entrar a los túneles, tío, de manera. Además no me puedo ir muy tarde porque se hace de noche y tengo que volver a Ponte Gran Vese. Bueno, a ver qué hay por aquí. Han hecho un sendero. Este era el terreno de las casas. Se ve que aquí no hay mucho más que ver. Aquí muchísima humedad. Un jardincillo tenía. Parece que más para abajo hay otra construcción. Esto sería la cocina, supongo, porque tiene unos azulejos. Sí. Aquí la campana extractora. Una cocina esto. Armariada. Sería una casa de los altos mandos. Parece que esto era el comedor. Y poca cosa más, porque está hiper destrozado y para hacer un baño. Ahí estaba el baño, tío. Y nada. Ya veis. Bonito porche tenía con sus columnas y todo, ¿eh? Y grande. En fin, súper destrozado eso. Aquí unas escaleras de piedra que no había visto antes. Hostia. Está esto. Ah, esto da a la otra casa. Este camino da a la otra casa que hemos visto antes. Pues nada, cuando he ido ahí al cuartel este abandonado, no había ni Dios. Y buscando el sitio para entrar, o sea, el Butrón, pues ha empezado a llegar coches, a llegar gente con niños, que nada, que vamos, que intimidad cero para entrar por el Butrón, tío, o sea, pff, imposible. Mirad qué pedazo de olas, bueno, tampoco son grandes, grandes, pero más que de las del Mediterráneo, lo son, ¿eh? Qué sonido. Y allá la roca esa.
que está mi salvación. 2 horas sin beber agua, yo. Dios. Bueno, estoy en Vigo, en la ciudad de Vigo. Lo que pasa es que me he perdido. Me voy a pasar a ir aquí, a ver si pregunto a alguien.